Bueno, vamos con un tip personal. Hoy hablando de ligar. ¿Te ha pasado alguna vez que con la persona que estás hablando, pues por chat o sí, chateando básicamente, cuando estás conociendo a la persona, va y viene, va y viene, va y viene, va y desaparece? Tú no sabes lo que hay ahí detrás, pero te empiezas a tener una sensación de desconfianza. Bueno, muchas de las relaciones se basan en la confianza. Si esta confianza se rompe, ups, pues ya no va a ser igual. Muchas de mis alumnas en mi programa PLIN, que es programa de ligar en internet, ¿no? Y esta sensación de PLIN, yo siempre digo que es que te tiene que dar igual lo que haga el otro, porque tú tienes que estar en ti, tú tienes que estar segura de lo que tú quieres y desde ahí, pues contestas a un input que te están mandando, no reaccionas desde, oye, tú por qué me estás mareando, ¿no? Si no, yo no quiero que me mareen, con lo cual no voy a permitir esto. Bueno, entonces, ¿qué hacer si hay una persona que te está mareando? Seguramente él no es consciente que te está mareando, simplemente que en medio de su vida van ocurriendo cosas y según lo que pase va reaccionando y seguramente tampoco tiene muy en cuenta cómo te puedes tú sentir, porque para esto hay que ser empático y haber vivido esta situación para entender que esto no se puede hacer. Que se puede hacer, evidentemente que se puede hacer, pero que no es muy bonito porque estás mareando a la otra persona. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, si tú quieres jugar con mareantes, genial, juega, pásatelo bien, pero no esperes nada en un principio, porque según venga el viento, vendrá o no vendrá, ¿vale? Si tú tienes claro que no quieres que te mareen porque esto te está haciendo sentir mal, no hace falta ni que lo cortes, simplemente contestas más escueto, o no contestas, o dices, o expresas, oye, mira, como veo que vas y vienes, esto me crea una sensación de no estar cómoda y de como desconfiar y no, pues no me apetece, ¿vale? Yo te cuento mi caso, yo no suelo dar explicaciones, es decir, yo estoy en mí, yo sé que eso no me gusta, con lo cual empiezo a cortar la comunicación y ya está, si la persona quiere se le ocurrirá y si no, no, porque como yo y como tú deberías sentirte un tesoro, quien quiera hablar contigo para finalmente quedar o para quedar una segunda o una tercera vez, entonces tendrá que decírtelo claro desde la confianza para que yo esté confiada y tener una relación pues como la de un amigo y demás. Es decir, normalmente tú con un amigo no te marea, ¿verdad? Y si te marea dices, oye, Pepito, no me marees, decide si quedamos jueves o el martes, pero que yo tengo que tener mi agenda tal para cuadrar el resto de las cosas que tengo que hacer. ¿Verdad que pones límites? ¿Por qué a ese liga, a esa persona que te gusta, no le pones? Tú eres el centro, tú tienes que estar en ti y desde ahí todo va mucho mejor, todo va muchísimo mejor. La otra persona cuando vea que estás en ti, de repente si le interesas vendrá y si no se alejará. Y bye bye, otro mejor vendrá. Bueno, cuéntame si esto que te he contado te resuena, si te ha hecho un clic, si vas a aplicar algo de esto que te estoy contando y que estoy aquí para ayudarte y que cualquier cosa que me escribas aquí abajo o a ligar en internet @experienciar.es. ¡Mua! Que tengas un día maravilloso con mucho, mucho amor.